de nuevo con todos ustedes, su programa Pastores con Olor a Oveja, y hablando y profundizando de esta importante fiesta litúrgica, esta solemnidad de el apóstol San Pedro y San Pablo, esta liturgia que se celebra tan profunda, donde recuerda esas dos grandes columnas, el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Importante recordar que San Pedro, ajá, es para nosotros el continuador, quien recibe directamente de Jesús la responsabilidad de conducir visiblemente a la iglesia, colocado al frente del grupo de los 12 apóstoles, a quien el Señor también le entrega las llaves para abrir y cerrar la puerta del reino de los cielos, para atar, para desatar. Es para nosotros la figura que nos habla de una cabeza visible, la cabeza visible de la iglesia, y que en la sucesión apostólica bien sabemos que el Papa entonces es para nosotros el sucesor de Pedro. Pedro, el primer Papa. Hablar de la celebración del día de la solemnidad de San Pedro es también hablar precisamente del ministerio del Papa, ¿verdad, Monseñor? Sí, entrega de la llave a Pedro significa la entrega del poder, poder que, como dice el Papa Francisco, es servicio. El poder de la iglesia es servicio, es el servicio. Así que hoy celebramos el Día del Papa. Este domingo que está cerca del 29, de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día del Papa. Y en este sentido, la iglesia entera, da un regalo al Papa, da un regalo al Papá, porque él es nuestro Papá. Entonces, cuando se dice que el óvulo de San Pedro significa un regalo que nosotros damos al Papá, el Día del Padre, ¿verdad? El óvulo de San Pedro quiere decir eso, es un regalo, un aporte que el Papa, eso llega al Papa, ¿eh? Y él no es para su bolsillo, es para hacer obras. Ah. Para él hacer obras. Ah, pero eso me recuerda, Monseñor, que recientemente mandó una ayuda a Nicaragua y a Guatemala, sí, con motivo de este... Eso salió en la prensa. Exactamente. ¿Y de dónde saca el Papa para regalar, para hacer ayuda a esos países en caso de emergencia, de este regalo que recibe cada año de todos sus hijos, de todos sus hijos? Yo me recuerdo también cuando el Santo Padre Juan Pablo II también dio una ayuda aquí a los Mina cuando vino para un centro médico y para también obras de caridad, de manera que también nosotros hemos sido beneficiados con lo que se le da al Santo Padre, esa ayuda, como dice Monseñor, que se le da. Dice también, Pedro es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. Y dice la Biblia, la Sagrada Escritura, Mateo 16:16, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, hombre frágil y apasionado, acepta humildemente su misión y arrastra muchas veces en la cárcel su misión, y comienza desde ahí una evangelización. De manera que estos apóstoles, a pesar que han tenido la gracia de Dios, entonces siguen adelante con la misión. Ahí está Pedro con la llave. Ahí está Pedro con la llave. Con la llave. Tiene la llave en las manos, ciertamente. Sí. Pero es también el día de San Pablo. Un día grande, ¿verdad? Porque son dos figuras que son propuestas para festejarse el mismo día, entonces. Entonces, Pablo, ¿qué podemos decir? Que Pablo es el apóstol fogoso, ¿verdad? Incansable, que recorre el mundo conocido en la época para anunciar la buena nueva de la fe, la buena nueva de la salvación de Cristo Jesús. Mira qué hermoso mensaje. Pablo es el apóstol fogoso e incansable, que recorre el mundo conocido en la época para anunciar la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Sabe que se le ha dado una misión, una responsabilidad, una tarea que no puede declinar. Dice el mismo apóstol, ay de mí si no evangelizo.
Es realmente admirable Pablo en su afán de evangelización, de ir por todo el mundo a evangelizar. Yo destaco dos cosas en Pablo. Es el hombre creador de comunidades. Él va haciendo comunidades. Donde quiera que va, deja una comunidad. Lo tenemos en la Biblia. Esas cartas de San Pablo responden a un seguimiento que él le da a sus comunidades por carta, por escrito. Un seguimiento que le da a las comunidades que él creó. Eso es lo primero, creador de comunidades, Pablo. Pero también es el hombre que forma líderes. Líderes. ¿Para qué? Para dirigir esas comunidades. Y por eso él es un multiplicador. Él no deja sola esas comunidades, sino que le deja a un líder cristiano, a un maestro de la fe, se lo deja ahí. Y tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Timoteo, Tito. Ejemplo de líderes que Pablo formó y que le dejó encargado como para enseñar las comunidades y para continuar la obra. Usted sabe que San Pablo también es signo del carisma, o sea, lo que está diciendo, esa formación de comunidad, y comunidades que costaron, porque no fue simplemente una evangelización bajo aire, sino una lucha titánica, varias veces expulsado, pasó hambre, pasó sed, varias veces naufragó. Encarcelado también. Entonces, a San Pablo le costó formar esas comunidades ahí. No es que realmente fue una cosa simple y le daba seguimiento con esas cartas, como hemos escuchado. Entonces, San Pablo es un gigante de la evangelización. San Pablo pronunció algunas frases tan bonitas como: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. O todo lo estimo basura con tal de seguir. Ganar a Cristo. Y hay una cosa interesante para nuestro plan de pastoral. Ajá. Que estamos aquí formando comunidades. El plan de pastoral quiere eso, formar comunidades, multiplicar comunidades. Multiplicar comunidades. No se pierdan, nosotros no podemos perdernos en eso. Algunas veces encontramos algunos párrocos que dicen: no, ya yo no quiero, no vamos a formar más comunidades porque ya tengo muchas, tengo 10 comunidades y después van a pedirme muchas cosas, muchos servicios. No nos cansemos, el trabajo de nosotros es multiplicar comunidades. Multiplicar comunidades, porque así está creciendo la iglesia. Pero no olvidemos que esas comunidades van a urgir líderes que evangelicen, líderes que conduzcan esas comunidades. Pablo nos enseña eso: multiplicación de comunidades, seguimiento a las comunidades y también multiplicación de líderes, surgimiento de líderes evangelizadores. Y en ese sentido hay una de las expresiones del apóstol San Pablo que nos ayuda a entender también el compromiso que tenemos nosotros de transmitir la fe. Y él dice muy claro: les transmito la fe que recibí, lo mismo que recibí. Entonces, a propósito, es el lema que en este mes de julio, estamos iniciando el mes, en nuestro plan arquidiocesano de pastoral, pues se nos invita a vivir y a celebrar y a hacer vida, transmitir la fe. La transmisión de la fe. Pero entonces esa imagen que estamos viendo, como que a mí me enseña que la transmisión de la fe empieza por la familia. La primera iglesia, ¿no? Sí. La pequeña comunidad. Enseñándole a los niños a leer las Sagradas Escrituras, qué bueno. Qué bueno cuando los padres le enseñan a orar a los niños. Qué bueno cuando lo llevan al catecismo, a la iglesia. Qué bueno cuando también participan en la Santa Eucaristía con toda la familia, los niños, los esposos, los padres. Entonces, eso es transmisión de la fe. Qué bueno cuando le enseñan los valores, los principios morales cristianos.
que su hijo va creciendo con esa fuerza interior y esa gracia divina, porque tiene santo temor de Dios. Y cuando usted forma a sus hijos en la fe, prepárese más adelante a recibir gracia y bendiciones. Hay una cosa que lo comparto con ustedes, ajá, y con ustedes, queridos hermanos, porque me han abordado con esta inquietud algunas madres de familia, de que, ay, yo no voy a misa porque tengo esos niños y entonces ellos van a molestar, van a gritar algunos. Y yo, no, espérese, no, hay que empezar, hay que motivarlo. Usted puede formarlo. Los primeros días ese niño, esa niña, tal vez moleste, tal vez dé carrera los primeros días, pero si usted se mantiene y trata de formarlo, de irle creando esa conciencia de la misa, de estar ahí en oración, va a tomar esa conciencia y va a cambiar. Seguro que los demás días o meses va a saber comportarse en la misa, pero no deje de llevarlo, no deje de eso. Y qué bueno también cuando Monseñor dice, el maestro, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Pero ¿y cómo se lo impide? Muchas veces cuando los padres no llevan a los niños a la misa, a la celebración, oye, le está impidiendo acercarse al maestro. Cuando no lo lleva al catecismo, le está impidiendo acercarse al maestro. Entonces nosotros no podemos ser impedimento. Hay que ser realmente una vía, un canal. Y hay niños que quieren también ir a su celebración de la misa y a veces los padres no van. Ayúdenle, hombre, ayúdenle, motívenlo, despiértenlo incluso tempranito los domingos o a la hora que sea y lleven los niños. Esa transmisión de la fe es fundamental. Orar con sus hijos, incluso usted puede, como familia, ayudar a otras familias. En la encíclica Familiar y Consorcio, el Papa Juan Pablo II recomienda que las familias que están estables, que gozan de estabilidad, ayuden otras familias, porque hay familias que tienen dificultad, problemas, e incluso en proceso de divorcio, y aparece una familia de fe que le ayuda, le sostiene, ora y habla con ellos. Con esta invitación a transmitir también esa fe que hemos recibido, les invitamos a sintonizarnos también. Sí, monseñor. Quiero decir algo. Con esto de la transmisión de la fe, ajá, es importante, y es una prioridad eso. Si el papá y mamá se preocupan por transmitir otros conocimientos, ay, por darle herencias, transmitir valores, otros valores, ahí lo va a decir, a sus hijos, incluso transmitirle valores materiales, ponerle cuenta en el banco y toda esa cosa, pues aquí hay un valor que no pueden dejar de transmitirlo, el valor de la fe, el valor del amor a Dios. Es más importante que cualquier otro valor, y eso queremos significarlo en este lema del mes, en la transmisión de la fe. Pues ustedes pueden seguir nuestro programa a través de nuestra página web www.arquidiócesisd.org y también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube @arquidiócesisd. Continúe con nosotros que en breve regresamos con Pastores con Olor a Ovejas.